¡Hey! Buenas, buenas. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Qué rico estar otra vez con todos ustedes, nuestros televidentes que nos siguen cada 8 días. Bueno, recuerden que nos pueden ver a través de nuestras plataformas como Facebook y YouTube, e igualmente los que nos ven a través de nuestro canal 8 de CCI. Así es. Empecemos de una vez, Isa. Yo le quiero hacer una recomendación a todos nuestros televidentes, y es que en Marinilla está ubicada la tienda New Fashion. Ellos están exactamente en la calle 30, número 3130, ahí sobre la calle peatonal. No tiene pérdida. Allí van a poner encontrar toda la ropa y accesorios que necesiten para las diferentes ocasiones, para sus ocasiones especiales, para regalar. Lo que necesiten, allí lo van a poder encontrar. Les voy a compartir por acá el número, y es 320-785-8422. En Instagram los pueden encontrar como @newfashiontienda, para que vayan, también se enteren de todo lo que tienen, y también para que aprovechen que tienen Sisse Crédito, así que no haya ninguna oportunidad. Con razón, Juan, siempre es para Catania. Así es, la pinta de New Fashion. Bueno, y yo les tengo otra recomendación para esas niñas que les gusta siempre verse lindas. Son los accesorios de una tienda habitual acá del municipio de Marinilla, que se llama Marilla Accesorios. Les voy a dejar igual su numerito, 320-596-2359. Así está la recomendación. Bueno, Juan, entonces, ¿qué recomendación nos tienes para el día de hoy? ¿Qué invitación hay? La recomendación cultural. Pero antes de eso, les quiero recordar a todos los televidentes que nos siguen a través de las plataformas digitales o también del canal 8 de CCM Televisión, el número de WhatsApp, que es 302-305-4853. Ojo pues, porque vamos a tener cositas con este número. Y también el número fijo que nos pueden llamar es el 604-440-9501, para que nos llamen y ahorita participen, pero para que tengan ahí el numerito. Ahora sí, vamos con la recomendación, y es que hoy en Conectado nos está acompañando Hermes Gómez. Él hace parte del comité organizador del evento que vamos a tener ahorita en el mes de marzo, donde nos va a estar acompañando San Alejo, pero que sea él mismo el que nos cuente. Hermes, bienvenido a Conectado, así que rico que nos estés acompañando. Hola, 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 buenas tardes para todos, qué bueno estar acá, trayendo buenas noticias, invitaciones y a regalar cositas también. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Hermes, contémosle a los televidentes qué es lo que vamos a tener, de qué se trata este evento. Ok, 19 de marzo, una fecha con un festivo. Vamos a aprovechar para que ese domingo vamos a traer a un grupo espectacular de Manizales que se llama San Alejo, un grupo que nació por allá en el 2005-2006. Y nos va a acompañar también Cucos Band. Entonces va a ser un concierto que es imperdible, garantizado, buena producción, buena logística. Entonces, para que lo disfruten y vayan con nosotros. No es porque Hermes esté haciendo para la producción ahí de no, la... No, no es por eso, bueno, pero se las garantizo. Bueno, Hermes, te pregunto, ¿y dónde se va a realizar? ¿Cómo va a ser el tema, pues, del costo de boletería, de entrada? Ok, bueno, el concierto se va a realizar en Huepa, que es un centro de eventos acá en Marinilla, cerquitica pues de la Casa de la Cultura. Vamos a tener una boletería muy económica, que es de 60.000 pesos, y bueno, yo creo que es un concierto pues en la noche, arrancaría más o menos desde las 7 de la noche, y tenemos un horario extendido gracias a la alcaldía, entonces vamos hasta las 2 o 3 de la mañana. Ahí estamos negociando el horario pues que finaliza, pero la idea es que va a ser una fiesta garantizada. Es con todas las de la ley, como son los eventos de la Radio Producciones. Pero Hermes, hablemos también de dónde podemos conseguir estas boletas, qué número podemos hablar. Perfecto. Las boletas es muy fácil, todo se hace a través de un QR, se meten a la página del Instagram de la Radio Producciones, ahí van a encontrar el link. Simplemente le dan ahí en el link y aparece de una compra de boletas, sigue los pasos, se hace la transferencia, envían, digamos, como los datos que aparecen ahí, y ya simplemente nos llega a nosotros como el recibido, lo aprobamos y ya estás invitado para el concierto. Así es, bueno. ¿Qué regalitos tenemos para las personas llegó de Conectado? Llegó el momento favorito para ustedes, los televidentes. Y para Isa, porque Isa también quiere todo regalado, entonces de más que para Isa también. Tenemos regalo, ¿no? Tenemos regalo, claro que sí. Bueno, vamos a regalar cuatro entradas, o sea, dos boletas dobles. Vamos a regalar una, lo que vamos a hacer hoy en este programa, y vamos a dejar otras dos para que en el transcurso de la semana ustedes ya miran cómo lo regalan, qué plan van a hacer y todo eso, pero vamos a regalar otras dos en el resto de esta semana. Entonces es muy fácil. Vamos a hacer un santo y seña que lo van a estar diciendo durante todo el programa con palabritas claves, o sea que tienen que estar conectados de principio a fin del programa, y van, tengo un lapicerito ahí, una hojita, y van juntando toda la oración, y van juntando la oración, y al final, en el momento que ellos indiquen, van a llamar y van a decir toda la frase completa. El primero que llame y diga la frase completa se lleva sus dos entradas y los disfrutamos ahí en concierto. Si vieron, así de fácil pueden tener las boletas para este gran evento. Entonces, ojalá que estén bien pendientes. Ahora no es que Isa vaya a resultar por allá en el evento, pues, y que la...
con el novio, o por qué no que nos las ganemos ustedes y yo, ¿cierto? No, eso es para ustedes. Pero eso es súper fácil ganar, así que la invitación es para que se queden conectados de principio a fin, como nos decía Hermes. Les vamos a recordar los números telefónicos, y es 302-305-4853, que es el WhatsApp de Conectados. ¿Y qué tal si damos la primera palabrita? ¿Cómo va que empecemos de una vez? Bueno, la palabra es, bien atentos, corran por el lapicero, es... con Conectados. Entonces anótenla, esa es la primera que se irá a formar. No sé, entonces ténganla ahí para que ahorita, cuando se vaya acabando el programa, nos hagan la llamada. Les voy a recordar el número telefónico, que es 604-440-9501, para que también lo tengan ahí pendientes, para que apenas vayan terminando de formar la frase, de una vez vayan llamando y se den las boletas. Y también al final del programa les vamos a decir cuál va a ser la metodología para que se ganen los otros pases dobles y se vayan a disfrutar con San Alejo y Cucosmán el 19 de marzo. Bueno, Emi, muchísimas gracias por A ustedes. Bueno, y antes de despedirme, quiero aprovechar ahí la cuñita de invitación, porque el día anterior, también en UEPA, vamos a hacer otro concierto, pero este sí es para música de 60s, plancha. Entonces también pueden estar enterados ahí en arroba la radio producciones, entonces enterados, y bueno, estamos conectados. Muchas gracias. Claro que sí. Así que a seguir las redes sociales de la radio producciones, donde van a estar enterados de toda la información de estos eventos. Muchísimas gracias, Hermes, por habernos acompañado. Esperamos que sigas acompañándonos por acá, trayéndonos esas recomendaciones y esas cositas buenas para todos los televidentes de Conectados. Y mientras tanto, yo los voy a dejar con la sección Déjate Tentar, donde nos van a enseñar a hacer una salsa de una cosa bella para acompañar todas las preparaciones. Hola, bienvenidos nuevamente a la sección Déjate Tentar. Para el día de hoy vamos a preparar una salsa tártara partiendo de una mayonesa. Los ingredientes que vamos a utilizar son media taza de mayonesa, una cucharadita de mostaza, un limón, dos cucharadas de cebolla de rama, una cucharada de pepinillos, una cucharadita de alcaparras, salsa picante. Listo, acá ya vamos a iniciar. Entonces primero vamos a picar la cebolla de rama. Listo, solo necesitamos dos cucharaditas, vamos a picar un poquito. Como les dije, esta salsa tártara la vamos a hacer partiendo pues de una mayonesa ya hecha. Listo, vamos a picar acá la cebolla. Una receta muy fácil de preparar, una salsa que nos puede servir para acompañar pescados o pasabocas. Creo que con esto es suficiente. Acá también vamos a picar las alcaparras, vamos a picar también un poquito. Esto solo necesitamos también, solo media cucharadita. También vamos a picar los pepinillos. Este necesitamos una cucharada. Vamos a picarlos acá. Listo, ahora sí ya tenemos todo esto bien picadito. Entonces vamos a proceder, solo es mezclar. Entonces vamos a coger un recipiente. Primero vamos a echar nuestra mayonesa, media taza, vamos a preparar. Listo. Vamos a echar una cucharadita de mostaza. Vamos a echar el zumo de un limón. Vamos a echarlo acá directamente. Podemos prepararla y guardarla en la nevera para irla usando. Vamos a echar un poquito de pimienta, un poquito de sal. Vamos a echar dos cucharaditas de cebolla de rama, ya habíamos acabado de picar. Vamos a echar una cucharadita pequeña de las alcaparras. Y una cucharada de los pepinillos. Estos pepinillos son agridulces.
Vamos a adicionarlos acá. Y listo, mezclamos. Y así de fácil vamos a obtener nuestra salsa tártara. Con un delicioso acompañamiento. Ahí la tenemos lista. Vamos a dejarla para guardar en la nevera o consumir ahí mismo. Nos estaba faltando el poquito de salsa picante. Qué pena que no se me pase. Toquecito picante que no nos falte. Y ahora sí, ya nos queda lista. Ahora sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como En Casa-Postres para que visiten todos los productos y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Los esperamos la próxima semana. Siempre lo he dicho y definitivamente esta es mi sección favorita. Clau siempre tiene unas recetas muy ricas, fáciles de hacer y que podemos compartir en familia, podemos hacer para cualquier tipo de ocasión. Bueno, entremos en materia de una vez. Bueno, hoy en Conectados nos está acompañando Vanessa Castaño. Ella es comunicadora social y representante de Agency Vanessa. Vamos a estar hablando de redes sociales, de muchas estrategias. Pero para eso, aquí la tenemos, entonces bienvenida. Vale, bienvenida, qué rico que nos estés acompañando hoy en Conectados, que estemos acá para contarle también un poquito a todos los televidentes acerca de este tema de las redes sociales. Y bueno, empecemos de una vez. Hablemos un poquito acerca de esto, de qué son las redes sociales. De pronto muchas personas, pues uno puede obviar muchas veces el tema, ¿cierto? Pero hablemos de qué son las redes sociales. Bueno, primero hola chicos, muchas gracias por la invitación, qué chévere estar acá. Hola a todos los televidentes quienes nos están viendo por el canal de CCM. Y hoy traemos un tema que creo nos está interesando a todos en este momento, no solo a los que somos emprendedores o tenemos algún negocio, alguna marca, sino también a todas las personas y a todos nos gusta estar activos en las redes sociales y hacerlo bien. Para mí las redes sociales es un canal grandísimo que nos lleva por medio de las plataformas a estar dentro del mundo digital. Y en el caso de los que tenemos un emprendimiento, los que queremos impulsar la marca personal, lo que sea, es una ventana gigante para llegarle a un montón de personas, porque pues tradicionalmente quienes tenían un negocio podían estar cerca de quienes estaban pues como en su parámetro, pero ahora en el mundo digital le puedes llegar a cualquier persona que en distancia está muy lejos de ti. Entonces para mí las redes sociales son un mundo lleno de oportunidades y mucho más para quienes estamos emprendiendo en este momento. Entonces bueno, es un tema bastante interesante. Bueno, Vane, entonces te pregunto, ¿cuáles son esas redes que hoy en día tienen como más importancia, digamos, para esos emprendedores, para las marcas personales, para las empresas? ¿Cuáles serían esas redes específicas? Bueno, pues yo creo que las redes sociales que ahora tienen más impacto y cada una obviamente con un público totalmente distinto, creería que es Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, el Twitter es una red social que es bastante peculiar y que tiene un público en específico, pero también para el público que es, pues es muy bien manejado, que sabemos que es como para el tema más político, para las personas, eso, de opinión, de crítica, pero también llega a ser muy valioso para ese medio. Pero para los que estamos en marca personal, en emprendimiento, en algún negocio o alguna marca, creería que Facebook, Instagram y TikTok pueden llegar a ser ahora los de más impacto. Esos son los que ahorita estamos viendo que tienen más demanda, más acogida. Incluso las personas se viralizan mucho más rápido por TikTok, por los reels de Instagram, ¿cierto? Porque todos le apuntan también a diferentes públicos, si no estoy mal. Pero entonces, Vane, lo que decías ahorita sobre los emprendimientos, sobre esos negocios, ¿por qué es importante que una persona, si de pronto un emprendedor, una empresa, alguien que quiera tener su marca personal también en redes, ¿por qué es importante tener
toda esa, pues, su marca o su empresa en el mundo digital? En el mundo digital. Bueno, pues para mí es importante porque, como lo decía ahorita, eso nos expande a un mundo más gigante de ventas. Si tú solo estás, digamos, en tu espacio físico, pues sí, vas a tener claramente tal vez mucha acogida, vas a empezar a construir una marca sólida. Pero si también estás dentro del mundo digital, vas a permitir que muchas otras personas de afuera o que no estén cerca de ti te compren, te conozcan, empiecen a ser tu cliente, empiecen a ver lo positivo, empiecen a aprender de ti. Aunque también es bueno contar acá que la gente es un poco escéptica para el tema, la gente aún está le cuesta entrar al mundo digital, especialmente a quienes son emprendedores más tradicionales o más adultos, les cuesta entrar en ese mundo, pero la invitación es a que lo hagamos, a que nos atrevamos a probar algo nuevo. Ahora hay que entrar en la actualidad, el mundo digital está, digo yo, mandando la parada. Entonces, bueno, es la invitación también a que todos nos atrevamos a llevar nuestra marca a las redes sociales. Totalmente. Y pues yo creo que mucho, o la principal razón de este miedo se genera es como por ese desconocimiento, que pues, madre, ¿cómo hago un reel? ¿Cómo hago un copy? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo planeo? Pero bueno, para eso está aquí Vane, que nos va a dar muchos tips y muchas estrategias para eso. Yo también pienso que es muy importante todo esto de las redes sociales y uno irse como adaptando a lo que va pasando en el momento, ¿cierto? Si las tecnologías van avanzando, ir avanzando el negocio con las tecnologías, con las redes, con lo que vaya saliendo en tendencia, todo es muy importante, pues uno ir adaptándose a todo eso. Bueno, yo creo que ustedes ahí ya están esperando como la segunda palabra del concurso, pero primero vamos a ver qué nos tiene Duya Salazar en Activándonos. Entonces vamos a ver. Hola gente de Conectados, mi nombre es Duyan Salazar, entrenador del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y el gimnasio Sport Gym. En el día de hoy queremos traerles una rutina en la cual vamos a seguir con ese trabajo que venimos haciendo en sesiones anteriores. Vamos a trabajar sobre la pared abdominal, que es muy importante, que si han sido juiciosos y constantes, el tejido graso debe estar reduciendo, obviamente combinado con buenos planes de alimentación, que es una de las cosas más importantes para que esa zona abdominal obviamente reciba los cambios que cada uno quiere ver. Importante, no necesitamos elementos, vamos a hacer un trabajo básico. Recuerden que estamos empezando, estamos reiniciando nuevamente el año y que muchos de ustedes apenas están acondicionando nuevamente sus cuerpos. Para las personas que tengan más trabajo, que lleven más continuidad en sus salas de musculación o en sus entrenamientos en deportes específicos, pueden utilizar elementos de sobrecarga, les permita tener un trabajo mayor para que generen un buen estímulo sobre ese músculo específico. Espero que lo practiquen, lo pueden hacer jóvenes y adultos sin ningún problema. Trabajo de colchoneta, todo lo vamos a realizar acá. Si sienten molestias, pueden detener, esperar un momento, estirar y reactivar los trabajos. Vamos a hacer un trabajo general sobre la pared abdominal alta, media y baja, y un poco de oblicuos. Para el primer ejercicio, vamos a hacer unos encogimientos. Brazos atrás, espalda derecha, llevamos los pies al frente y vamos a llevarlos hacia el pecho. Estiramos completo, sin apoyar en el piso, y al frente, pecho y frente. Vamos a realizar de 15 a 20 repeticiones. El circuito consta de 5 a 6 series. Para el número 2, vamos a hacer unas rotaciones externas, las cuales nos va a activar la pared abdominal baja. Para el número 3, vamos a hacer unas planchas laterales, ¿sí? Elevamos, apretamos el abdomen lateral, cerratos, bajamos, elevamos. Para el número 4, vamos a hacer un crunch básico de frente, ¿sí? Corto, y vamos a realizar 20 repeticiones. Y vamos a combinar con unos laterales para los oblicuos. Lateral, taloneo,
¿sí? Y hacemos de 15 a 20 repeticiones sobre cada zona. Espero que lleven a cabo esta rutina, de que combinen estos trabajos con toda la parte cardiopulmonar para que obviamente el tejido graso vaya reduciendo y ese abdomen se pueda ir bien. Nos vemos en 8 días. A todos, un saludo. Y aquí teníamos a Duyan Salazar desde el gimnasio Sporting, que nos regala esta rutina apenas para que la hagan en las casas todos los televidentes y nosotros también ahorita apenas terminamos el programa. Bueno, ahorita Isa, antes de irnos a la sección de Activándonos, les dijo que les iba a dar la segunda clave, pero entonces voy a aprovechar a dárselas de una vez, y es viviremos el, ¿listo? Para que la apunten ahí. Entonces, la segunda clave es viviremos el. Bueno, que la escriban. Que la escriban y vayan juntando ahí, formando la oración. Bueno, Van, entonces entremos de una vez. Entonces, para esas marcas, para esos emprendimientos. Ay, nos están llamando. ¿Cómo segmentamos y definimos el público objetivo? Bueno, pues de hecho ahí es importante como saber que muchas veces escuchamos el término de público objetivo y cliente ideal. Entonces es importante que sepamos que son ideal cosas sería diferentes. Yo. Bueno, cómprame entonces, cómprame. Bueno, lo que entendemos por público objetivo es algo mucho más general, es decir, como un ámbito al que nosotros sabemos que es allá donde nos dirigimos. Y el cliente ideal es una persona más específica, es decir, ya entrar a definirle sexo, edad, porque eso, de cuando nosotros sabemos a quién le estamos hablando, es cuando sabemos qué tipo de contenido crear. Es decir, si por ejemplo es una marca de niños, pues sabe que tiene que hablar en un lenguaje pues más cercano, relajado, ¿no? Más cercano, que verdaderamente le llegue al tema de las personas. Entonces, definir nuestro cliente ideal creo que es de las cosas más importantes, porque desde ahí se basa todo, se basa la forma en la que nosotros vamos a hablar en nuestra red social, de la manera en que nos vamos a comunicar con nuestros clientes, del contenido que vamos a crear, porque así sabemos qué tipo de cosas les interesa a esas personas, porque al fin y al cabo el contenido es brindarles algo útil a las personas, pues que aprendan algo chévere lo que nosotros compartimos en nuestras redes sociales. Entonces así sabemos cómo les vamos a hablar y qué tipo de contenido les gustan a esas personas. Vale, y entonces te pregunto, yo deben estar como, ay sí, quiero hacer pues como estipular mi cliente, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué, mediante qué herramientas, qué puntos deberían tener en cuenta? Como que aclaremos también un poquito ese punto en especial para que todos los televidentes entonces lo tengan más presente. Listo, pues yo creo que el primer paso es definir si nuestro cliente, obviamente sabemos que a nosotros nos compra mucha gente y muchos son de diferentes edades, hombres, mujeres, pero va a haber una mayoría, o sea que siempre inciden en que la mayoría de clientes son esos. Entonces entrar a definir, ¿es hombre o es mujer? O sea, el cliente ideal es imaginarnos una persona ficticia, entonces ¿es hombre o es mujer? Más o menos ¿de qué edad? ¿Cómo se ve físicamente? ¿Cuáles son sus gustos? ¿En qué trabaja? ¿Qué es lo que tú le solucionas con tu marca? ¿El por qué te elige a ti habiendo tantas marcas iguales? Porque ahora hay mucha competencia en todo, pero para todos hay por lo mismo, porque como todos los clientes son diferentes, a cada uno le interesa algo distinto. Vea, todos esos tips y toda esta información que nos está dando Vane, o sea, así que usted como emprendedor, empresa, persona que quiere posicionar su marca, espero que esté tomando apunte de todo esto. Vane, ahorita estábamos hablando precisamente también del contenido, pues estamos hablando específicamente de la red social Instagram. Entonces, ¿cómo podemos crear o cómo podemos elegir el contenido que vamos a publicar? ¿Cómo sabemos entonces para poder llegarle a las personas? Bueno, pues yo creo que muchas veces las personas dejan de ser constantes en las redes sociales porque no saben qué publicar. Pero esto pasa porque no aprendemos a planificar lo que vamos a hacer. Entonces, como nos cogemos así como a quemar ropa, como se dice coloquialmente, entonces bloqueamos la mente y lo que pasa es que publicamos lo mismo de siempre o no terminamos publicando nada. Y por eso es que las marcas llegan a estar tan inconstantes en su red social. Entonces, lo primero es conocer muy bien nuestra marca, o sea, saber quiénes somos, qué es lo que nosotros vendemos, cuál es la esencia de nuestra marca, tener muy bien definida la identidad gráfica, o sea, nuestra esencia, nuestra personalidad de marca.
De ahí conocer nuestro cliente ideal, a quién le estamos hablando. Y el tercer paso es encontrar ese contenido adecuado para esas personas que a nosotros nos ven. O sea, qué contenido le interesa escuchar o aprender a esas personas, poniéndonos en el lugar del cliente ideal que nosotros definimos. Y de ahí pues ser muy organizados, mantener como... Bueno, en las asesorías que yo brindo, pues hago acá por aquí una pauta. En las asesorías que yo brindo les enseño de hecho cómo hacer una estrategia digital con una plantilla que sea más organizada, donde uno pueda delimitar, bueno, qué es lo que voy a publicar, en qué formato, qué día, qué hora, de qué tema voy a hablar, de una vez organizar el copy, porque muchas veces también para el tema de las publicaciones la gente no lo hace porque no tiene tiempo o se le olvida. O dicen, no, mañana tengo que publicar a las 6 y a las 6 está ocupado o a las 6 se le olvidó. Entonces, si lo tenemos todo planeado y a eso le sumamos que podemos programar las publicaciones, pues ya las personas no se tienen que preocupar por nada más, pues ya tendrían todo listo. Entonces, bueno, ahí por encimita, porque igual no nos podemos alargar mucho en cada tema. No, igual, todo esto es muy importante y lo que decía Vane, es verdad, uno no puede hacer una publicación hoy y dentro de 3 meses ir a hacer la otra y aparecer una semana en redes y ya después pues, desaparecer. Un año. Pues de mí no va a estar hablando. Pero yo creo que ahí es la constancia de cada emprendedor, de cada marca, en realmente crear contenido que aporte, que dé visibilidad, pero sobre todo que sea también un contenido de valor, que yo creo que es como lo más complejo de todo este asunto, y es pensárselo muy bien, pero para eso están las herramientas de todo lo que es una parrilla, por ejemplo, no sé si ellos quieran en sus casas empezar, digamos, a diseñarla en Excel, qué tendría cada espacio, cómo podríamos empezar a organizarla, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, es que si una persona lo coge en Excel, que es una muy buena herramienta para manejar como las parrillas de contenido, pues se puede limitar como el formato, es decir, que voy a publicar ese día un reel o un post, una historia, bueno, qué va ese día, qué día lo voy a publicar, a qué hora. La hora también es un tema bastante complejo, creo que por ahí lo vamos a hablar ahorita, entonces para que se queden el día, la hora. Y ahí qué tema, o sea, de qué tema vamos a hablar. Por ejemplo, es una marca, no sé, de un hotel. Entonces la publicación de mañana es contar en un reel cómo llegar al hotel. Entonces, bueno, ya sabemos que es un reel, que lo vamos a publicar mañana, definimos la hora, sabemos que el tema es cómo llegar al hotel y podemos ponernos ahí como especificaciones, porque hay veces nos sentamos a planear hoy el contenido, pero realmente lo grabamos o lo ejecutamos dentro de una semana o pasado mañana, entonces para que no se nos olvide la idea original. Entonces, más específico, bueno, el video es en voz en off o es en un corrido, bueno, nos especificamos ahí. Y organizar de una vez el copy y los hashtags, porque así ya la persona tiene todo organizadito para cuando vaya a publicar, pues se le hace más fácil. Vane, y yo creo que algunos televidentes deben estar como, ¿y qué es un copy? ¿Qué pero es un niños, caption? Eso es muy importante. No podemos tocar ese tema hacia la carrera. Entonces, vamos a dejarlo ahí un momentico y yo los voy a invitar a todos los televidentes y a ustedes también, niñas, a que nos vayamos con el tintico del día a ver qué nos tiene Alejo hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro García, soy psicólogo y hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de las emociones que tienden a ser incómodas o se catalogan como emociones negativas. La mayor parte de las personas suele pensar que, por ejemplo, sentir dolor, rabia o incluso ansiedad tienden a ser emociones que deberían reprimirse y ser evitadas. Sin embargo, cada una de ellas tiene una función adaptativa para nosotros. Por ejemplo, el dolor nos permite identificar en qué parte de nuestro inconsciente o en qué parte de nuestro sistema de procesamiento hay algo que está haciendo ruido o que está generando incomodidad para ser posteriormente tratado. El miedo y la ansiedad nos invita a reconocer que hay alguna circunstancia que de alguna u otra forma nos causa una conducta evitativa de querer salir huyendo de ella. Sin embargo, eso también conecta con lo que habíamos hablado alguna vez, y es que precisamente estas emociones nos invitan a darnos la posibilidad de afrontarlas correctamente para que en algún momento podamos hacer una gestión adecuada de ellas. Entonces, la invitación es a vivir las emociones, incluso esas que parecen displacenteras, de una forma adaptativa, reconociendo qué beneficio o qué aprendo de cada una de ellas. Y aquí teníamos a Alejo en el tintico del día, esas recomendaciones y esa perlita que nos puede dejar el día de hoy para todas las personas que lo necesiten. Ustedes saben que también en Conectado nos preocupamos por todos los televidentes, así que esperamos que les haya quedado el mensajito el día de hoy. Bueno. Antes de irnos a la sección, estábamos hablando de un tema muy interesante acá, que eran los horarios y toda la parrilla de contenido, pero Isa nos tiene algo antes de continuar. La tercera
palabra. Oh, pues, espera, yo les recuerdo los números telefónicos. Recuerden que nos pueden llamar al 604-440-9501 para cuando tengan toda la oración completa, de una nos llamen. O también en el WhatsApp 302-305-4853. ¿Cuál es la clave ganadora? La tercera es concierto. O sea, anótenla para que ahorita, nuevamente, nos llamen. Oh, pues. Ya van tres, espero que ya estén construyendo ahí la super frase. Que sean muchos los que llamen. Ay, sí, ojalá. Ojalá, bueno, que colapse. Entonces si estábamos no, hablando de... Si no, no la quedamos para nosotros. Bueno, tú estabas mencionando viernes que... Juan David, concentración, por favor. Los horarios que son muy importantes. Bueno, estábamos hablando de que del copy, del caption, pero... Muchos televidentes se deben estar cuestionando ahí eso, ¿qué es? ¿De qué eso? Se trata? ¿Cómo se come eso? Bueno, pues el copy es la descripción en texto que le ponemos a las fotos o a la publicación cuando lo vamos pues a publicar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en realidad existen como dos tipos de copy que son los que más se utilizan, que es el copy inspiracional, que es como cuando uno le pone como un mensajito bonito. Como Juan como David, gracias Dios. Yo sabía que iba a decir. Gracias Dios por esta vida. Es la inspiración completa. Bueno, entonces está ese tipo de copy que es como dar un mensajito, algo inspiracional, algo bonito, pues, o contar una historia según la publicación que vayamos a hacer. Y el desde la acción es porque tiene un llamado a la acción, es decir, un verbo. Llamar, escribir, agendar, comunicarse. Ese es en el que queremos mostrar específicamente nuestro servicio, nuestro producto, y pues queremos que la finalidad sea que nos compren o nos coticen o nos averigüen. Listo, bueno, entonces, además estábamos hablando de que los horarios, que a veces... A mí eso sí me parece muy interesante. A las 6, a veces de las 8, a mí me parece muy interesante eso. Porque no es lo mismo uno publicar un domingo a las 9 de la noche que publicar un martes, no sé, a mediodía o a las... No, ¿sí? Publicar un domingo a las 7 de la mañana, todos dormidos. O un sábado. Sí, toda la gente va a estar ahí esperando para ver la publicación. O un sábado a las 6 a.m., no, es que eso no va. Isabel, no, eso no. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué horarios, digamos, entre semana, fines de semana, son los adecuados para publicar? Bueno, pues realmente es que no hay como un horario perfecto que se acomode a todas las marcas, porque pues para todas las marcas es muy diferente. Por ejemplo, si es un bar, pues ellos publicar un lunes en la mañana, pues no va como con su, como con su, sí, con su vibra. Al igual que, por ejemplo, una marca que vende libros, pues publicar un sábado en la noche, pues tampoco los van a ver. Entonces no hay una hora que sea perfecta para todos, sino que es adecuarnos a ese cliente ideal. Pero hay algunas horas en específico que son más claves. ¿Cuál es mi consejo? Como experimentarlo con ese tipo de horas, es decir, hacer el experimento dos o tres semanitas, hoy publicando muy en la mañana, el otro día al mediodía, el otro día a las 6 de la tarde, y así evaluar a qué horas es donde tienen más interacción, más me gusta, más comentarios, y así lo van como encontrando. Pero ¿cuáles son las horas pues que generalmente son más buenas? Las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Ya es dependiendo como cada tipo de marca en qué hora se le va acomodando más. Por ejemplo, yo hice el experimento y a las 6 de la tarde es donde más la gente en mi cuenta interactúa más. Entonces es como que cada marca lo intente. Exactamente. Vane, ¿y qué tan importante es que una marca publique siempre a la misma hora? ¿O eso es un mito? ¿O si funciona? ¿O uno puede estar, digamos, una por la mañana, otra por la tarde? ¿O debería tener como una... esa continuidad como en las horas? Pues si realmente al evaluarlo, al intentarlo, se da cuenta que en una hora específica es donde más interacción recibe y que la diferencia es como grande, o sea, hasta ahora recibo mucha interacción y si publico al resto de horas es muy poca, pues entonces lo aconsejable es que sigas haciéndolo a esa hora, porque sabes que a esa hora es que tu audiencia está más conectada. Pero si por ejemplo haces el experimento y ves que a las 6 y a las 12 la gente está muy conectada, pues puedes ir variando según también el día. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores días de publicación? Los domingos y los festivos. ¿Por qué? Porque es donde las personas en general todas estamos como desconectadas del trabajo. Desparchada la casa. Entonces cuando no tengo más plan. Tenemos el celular. Pero es importante que si vamos a publicar alguno de esos dos días, pues lo hagamos después de las 10 de la mañana, porque antes tampoco vendría siendo efectivo, por lo mismo. Como son dos días de descanso, pues realmente más temprano, pues la gente en su mayoría, no falta el que madruga un domingo. Yo tengo un amigo que madruga
a montar bicicleta. Vale, vale. Y una pregunta, y es, ¿qué tan importante es que esos emprendedores publiquen diario? ¿O eso qué? ¿O cada 8 días, cada mes, cada año, como Juan David? Ah, no, Juan David, le toca pues ser más constante. Ahí me voy a poner en la tarea, después de esta asesoría de María. Bueno, pues lo aconsejable, si apenas una persona está comenzando y si ha tenido dificultad, digamos, en entender las redes sociales, cómo funcionan, pues creo que hacerlo diario se le va a complicar más, y antes, cuando se satura la mente, es cuando no hacemos las cosas porque entramos en desesperación. Entonces, por lo menos publicar de 3 a 4 veces a la semana. Pero si tú ya tienes el ritmo y vas con toda, te sientes bien planificando el contenido, sientes que conoces la marca, que ya estás conociendo de lo que vas a hablar, lo que le gusta a tus clientes, y lo puedes hacer diario, entre más constancia mejor. Pues, pero que en el feed solo se publique una vez, porque no falta el que publican un día 5 y 6 veces, que eso tampoco se debe hacer. Pero sí, que si lo pueden publicar diario, publicar en el feed diario, bacanísimo, pero ir variando en los formatos también, ser muy organizados. Si no, 3 o 4 veces a la semana creo que estaría bien. Lo importante es no desaparecerse semanas enteras. Vale, estabas hablando de algo muy importante, y es de todas esas publicaciones que uno realiza en el feed, y que es muy importante cuidar la estética del feed, pues del perfil, que no es como publicar una cosa de tal forma y la otra de tal otra, no, sino que todo esto tenga una estética y que sea bonito para la persona que entre a esta cuenta y que se haga atractivo. Entonces también hablemos de eso, de la importancia que tiene cuidar las publicaciones en el feed, y también cómo podría uno tener como algo creativo ahí que sea atractivo para las personas. Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que la mayoría de personas no hacen y que eso mejora un poquito la estética es ponerle portada a los reels. Porque cuando uno no le pone la portadita al reel, queda media cara, entonces queda mochado, entonces ya eso, por ejemplo, esa es una de las cosas que le va quitando la estética al feed. O ahí a nuestra marca pues le tenemos unos colores en específico, que son los colores que nos identifican, o los que son pues como de nuestra paleta de colores. Si digamos le metemos un color que va totalmente en desorden con los que ya tenemos, eso le roba estética al feed. Y todo eso es, si conocemos la marca, si planeamos nuestro contenido, o sea, si sabemos qué es lo que vamos a publicar y lo organizamos, creo que siempre le vamos a mantener una estética a nuestro perfil. Mane, y que estabas hablando de los colores, que de la estética, ¿cómo, por ejemplo, definir esos colores para mi marca si apenas estoy empezando, teniendo en cuenta la psicología del color y lo que transmite cada uno de ellos? Bueno, pues de eso iba a decir. Lo principal como para uno entrar a definir qué colores van a identificar la marca de nosotros es estudiar la psicología del color, o sea, qué significa cada color, qué es lo que transmite cada color. De ahí ya sabemos también qué es nuestro estilo de marca. Por ejemplo, las marcas que son como de odontología o cosas médicas siempre son azules, pero porque el azul nos lleva a ese tipo de contenidos. El rojo es muy sensual, es muy pasional, entonces va como con estas marcas pues que van como en ese orden. Entonces lo primero es entrar a estudiar la psicología del color y también lo que nosotros sentimos que identifica nuestra marca. Es muy importante eso, lo del color. Por ejemplo, yo sabía que, por ejemplo, normalmente los ¿cómo se dice? Los negocios de comida todos son como anaranjados, verdes, rojo, que porque eso también le hace dar hambre a uno, que sí, es que hay mucho detrás de cada color, y también es ponerse uno como en la tarea de investigar e ir más allá, de mirar qué es lo que más le funciona, qué color combina con el otro. Entonces también es mucha disciplina por esa y ante todo conocer la marca. O sea, si tú conoces tu marca, o por lo menos apenas la vas a crear, pero conoces bien qué es lo que quieres hacer con ella y para dónde va esa marca, también se va haciendo muy fácil como definirle los colores y toda la identidad. Vale, también cómo podemos entonces tener mejor interacción con nuestras personas, nuestro público objetivo, con las personas que nos sigan en redes sociales, ¿cómo podemos tener mejor interacción con ellos? Yo creo que la clave está en la constancia. O sea, si uno es constante con su contenido, pues cada vez van a llegar nuevos seguidores, o cada vez nuevas personas que no conocían nuestra red social, nuestro negocio, van a llegar, lo van a conocer, muchas se quedarán, nos seguirán, o muchas nos comprarán, o muchas no comprarán en el minuto, pero ya quedan ahí pues como con la idea de nuestro negocio. Entonces yo digo que la clave está en la constancia. En la constancia, porque si tienes constancia empiezas a crear comunidad en redes sociales, y si creas comunidad pues ya va a haber una fidelización, que todo lo que vayas haciendo pues las personas van a ir respondiendo a lo que tú les vas como mostrando. Yo
veo que en Instagram hay como unas herramientas con las cuales, por ejemplo, la persona que está ahí viendo la historia puede interactuar. ¿Eso ayuda, no ayuda? Por ejemplo, sí. Cuando la persona, no sé, que de desliza hecho, yo, y sube, como yo hasta siento la que de las cosas más importantes, pues, como para entrar en las redes sociales, son las historias. Mantenernos muy activos en las historias y hacer interacciones, pues, como con nuestros seguidores, actividades de encuestas, de cajita de preguntas, o que si les montamos algún tema en específico reaccionaron. Eso es muy importante porque hace que los seguidores se conecten con nosotros y que también empecemos, que no solo sea como lo que nosotros vendemos y mostrar solo nuestro producto, sino también acercarnos un poquito más y de hecho hasta mostrarles cosas como de nuestra vida. Eso también humaniza la marca. Vane, y pues hablando de seguidores, yo creo que es el tema que más preocupa, digamos, a las marcas, porque ¿cómo lo subo? ¿Cómo hago? ¿Compro seguidores? O sea, de pronto uno dirá, esa será la más fácil, pero realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues yo siento que de las peores cosas que uno puede llegar a hacer como con el Instagram de su marca es llegar a comprar seguidores. Porque ¿qué es? Tú compras los seguidores y el número pues va a subir obviamente a los que tú compres, pero esas personas no son personas, entonces no vas a ver interacciones, no vas a ver me gustas, no vas a ver comentarios, no vas a ver ventas, no vas a ver que las historias tengan movimiento, porque no va a pasar. Entonces yo siento que la clave es en la constancia. Y pues si digamos aparte de eso, quieres hacer otras cosas para agilizar el crecimiento de la red social, pues hacer pauta. La pauta también pues es un camino bastante efectivo para crecer de manera más ágil los seguidores. Además, pues como consejo es no desesperarnos, porque la cantidad o el número que aparece en la red social no define la cantidad de ventas. Hay muchas marcas que tienen una cantidad exagerada de números, pero realmente sus ventas no son en promedio a eso, o al contrario, hay muchas que tienen muy poquitos y sus ventas ya van muy aceleradas. Entonces, no desesperarnos como por ese número que no define nada de nuestra marca. Total, Vane. Vane, y en cuanto a lo que hablabas de pautas, muchos dirán, pero eso, ¿cómo se hace? Por Dios, ¿qué voy a pautar? O ¿por cuánto tiempo? ¿Con cuánto dinero? ¿Eso cómo será entonces? Bueno, las pautas se pueden hacer a partir de 50 mil pesos. Es un tema mucho más extenso, uh-huh. Pero así como por encimita, uno puede llegar a segmentar a qué tipo de personas quiere llegarle, si hombre, mujer, o hombre y mujer, de qué edades, de qué ciudades, o si lo quiero para todo Colombia, si lo quiero específicamente para el Oriente Antioqueño, específicamente para personas de Marinilla. Ahí también nos deja delimitar los gustos de las personas. Entonces, ¿qué hace? Que nuestra página le aparezca pues a esas personas en específico que creemos nosotros son a quienes les interesa nuestro producto o nuestro servicio. Ahí está toda esta información que nos está regalando Vane hoy acá en Conectados. Yo voy a invitar a los televidentes de ustedes también, niñas, a que nos vayamos con una sección que a mí me gusta mucho acá, que se llama Así se hace, que es donde aprendemos el detrás de los servicios o de los, pues, de los procesos, de los servicios, de todo lo que nos puede regalar Virginia hoy en Así se hace. Hola, hola, yo soy Virginia de Sorprende y Enamora Tienda de Regalos y hoy quiero enseñarte una idea muy fácil de hacer un abanico de papel de seda para darle un toque especial a tus detalles. Solo vamos a necesitar un pliego de papel de seda y un bisturí. Vamos a abrir el papel de seda a la mitad y vamos a cortar en todo el doblez. De este pliego de papel de seda nos van a salir dos abanicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir una de las puntas a la punta contraria, formando una especie de triángulo. Estiramos de este lado para que nos quede muy bien doblado y lo aplanamos. Luego vamos a doblar a la mitad, de esta manera. Y así sucesivamente vamos a seguir doblando siempre a la mitad hasta que nos quede muy delgadito.
Cuando nos quede de esta manera, vamos a hacerle presión hacia arriba de esta manera, aproximadamente unas 10 veces. Y lo abrimos. Luego volvemos y cerramos. Y seguimos ejerciendo presión hacia arriba. Y es así como nos queda nuestro abanico, sin dañar el papel, sin romperlo y de una manera muy estética. Es por eso que te dejé hoy esta idea. Espero que la puedas utilizar y cuéntame si te gustó. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Sorprende y Enamora Oficial o a través de WhatsApp nos puedes escribir al 319-505-3142. Muchas gracias, Virginia, por darnos este tip. Me hubiera servido mucho antes de que hice... Cogiera el papel así y lo arrugara. Es que, si ve, uno no cree y esas cositas son muy útiles. Tienen su ciencia, pero miren que es súper fácil. Yo, por ejemplo, con la sección de Virginia, aprendí a hacer los moños ahorita para diciembre, para acá, para el canal. Cualquier cosa también me pueden contratar ahí. Bueno, llegó la hora. Muchachos, atención y televidentes, llegó la hora de la última palabra de la oración, bueno, la última frase. Sí, para que terminen dice, ahí de armar la oración. Oh, pues. Bueno, dice, atentos, para que la anoten. De San Alejo y cucos van. Entonces escribanla. De San Alejo y cucos van. Para que nos llamen, Juan, ¿cuáles son los números? Bueno, recuerden que nos pueden llamar al 604-440-9501 o al WhatsApp 302-305-4853. Repitámoslos, porfa. Bueno, el teléfono es 604-440-9501 y al WhatsApp es 302-305-4853. Ya saben que tienen que llamarnos y contarnos cuál es la frase completa para que se lleven este pase doble, para que se vayan a ver a San Alejo, a Cucos Van, ese 19 de marzo. La verdad, a mí me gusta. Que se vayan a pasar rico, joder. El novio, la amiga, con quien sea, o solo, lo importante es que vayan. Ah, sí, si de pronto están, me dicen, yo soy muy buen compañero. Si les sobra la boleta, sí. Yo me apunto. Yo también, me dicen a mí y yo me voy con ustedes. Bueno, Wani, contémosle, sigamos con el tema, pues, ahorita. Venga, no hemos aclarado, la primera persona que llame, es la primera que llame en este momentico, en estos 10 minutos. Ya en eso que nos queda de programa, listo, entonces, ya saben, pues, Wani. Contémosle también a los televidentes, de pronto, ¿cuáles son esas aplicaciones que se pueden utilizar, ya sea para, ver el contenido en redes sociales antes de publicar, o cuál podemos utilizar, por ejemplo, para editar videos? Porque yo, por ejemplo, antes me pegaba, me la enredaba, porque los videos no eran tan fáciles de editar en el celular que uno tenía, o que para la edición de las fotos quedaba feito. Entonces, ¿cuáles son esas aplicaciones que podemos utilizar? Bueno, primero aprovechen a participar antes de que se acabe el programa, y bueno, en cuanto a las aplicaciones, pues, que nos pueden servir para organizar el contenido, por ejemplo, Feed Preview, bueno, no sé si ahí lo organizamos en la pantalla o ya cada persona lo adivina ya en su casa. Esta aplicación nos sirve para organizar el feed, o sea, lo que nosotros ya planeamos publicar antes de publicarlo. Es decir, podemos organizar como si estuviera ya el perfil de Instagram en una aplicación y así vemos cómo va a quedar. Ay, y entonces, bueno. Perdón, espérate que tenemos como una llamada. Ah, bueno, no, así es que la gente. Vamos a ver, sí, se llevan el pase doble. ¿Aló? Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Con quién tengo el gusto? Con Steven Alfaez. Bueno, cuéntame, ¿tienes la frase completa? Claro que sí. A ver, yo escucho. Con conectados, de una del concierto de Palacio. ¡Ay! ¡Felicitaciones! Te vas para el concierto, porfa, ya te van a tomar los daticos para que porfa nos regales tu nombre completo, tu correo, sí, toda tu información para que ya te hagamos llegar el pase doble y te vayas a disfrutar este 19 de marzo con un amigo, una amiga. Ay, yo me llevo. No salgan a encartar con esa por allá.
ya sabe, para que se quede ahí en la línea, le tomen los daticos y obviamente se vaya a disfrutar, a pasar bueno con San Alejo y con Cucos Band. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver el programa, y esperen pues las otras personas que no hayan podido ganar esa oportunidad. Dentro de 8 días tenemos más boleticas, entonces ojo pues. Bueno, entonces Vane, perdóname la vida, pero yo no lo podía dejar esperar. ¿Qué estamos hablando? De pues, la aplicación es Free Preview. Free Preview. Ah, bueno. Es que es en bueno, inglés. Bueno, Juan, se te trocó la Free Preview. Preview. Bueno, esa aplicación nos permite ver lo que vamos a publicar en la red social antes de hacerlo. Entonces, así ya sabemos, bueno, no, esa fotico no combina con esa plantilla del Reel. Bueno, y ahí ya lo acomodamos porque así podemos previsualizar lo que va a haber en nuestro Instagram. Y bueno, para editar los videos, pues CapCut es demasiado simple, pues es como muy hablada, muy fácil de manejar o de aprender a manejar, y nos permite hacer transiciones en los videos, nos permite poner los subtítulos automáticos, que de hecho, por ejemplo, cuando hacemos videos hablados, es interesante cuando ponemos los subtítulos automáticos porque eso aumenta la interacción, aparte es un contenido inclusivo. Pues, pensamos en todas las personas. Sí, y más porque hoy en día la gente no pone el audio, porque está en la oficina, en la reunión, en la universidad, y está ahí leyendo los subtítulos, entonces ese es un punto positivo. Está en el trabajo. Sí, sí. No se está en las reuniones. No, pero la gente está muy activa hoy en el programa. Sí, bueno, Vane, contémosle también a todos los televidentes qué es lo que tiene Agency Vanessas. ¿En qué es lo que se especializan, qué es lo que realizan, para que también todas las personas que estén ahí conectados, que se interesaron por ir a hacer crecer sus redes sociales, sus plataformas, también te contacten contigo? Bueno, Agencia Vanessas es una agencia de marketing, la vas a tener que aprender, sí, a pronunciar, Juan David. ¿Cómo se pronuncia Agencia Vanessas? Agencia Vanessas. No, muy simple, Juan no David. Vanessas. Agencia Vanessas, listo. Bueno, no son dos Vanessas. Bueno, Agency Vanessas es una agencia de marketing digital y publicitario. Hay asesorías en redes sociales, hay servicios de creaciones de páginas web, hay paquetes para apoyar a las marcas en manejar sus redes sociales. En uno de ellos, tres, en el más grande, se les maneja la red social, en los otros se les da como un acompañamiento durante todo el mes. Hay servicios específicamente de diseño gráfico o de fotografía de producto, no sé, que tengo mi marca de accesorios y quiero tomar como varias fotos para tener para el feed, todo eso se hace. Servicios específicos de impresión, de tarjetas, de diseño de logo, cursos, bueno, todo lo que necesiten aprender. De hecho, pues me pueden contactar al 310-834-4984 o en el Instagram, que aparecemos como arroba tengo una idea agencia. ¿Por qué no aparecemos igual? Porque como Juan, muchas personas se enredan, y para Instagram, que es una plataforma como tan creativa, tan visual, que es como más parchadita, por decirlo así, en un término más, más coloquial, dije, no, debería poner como un nombre que sea como más pegajosito, que me sirva como para poner en hashtag o hacer estrategias. Entonces, digamos, por ejemplo, la gente me pregunta, ay, ¿cómo te encuentro en Instagram? Y yo tengo una idea. Sí, cuéntamela. Y yo tengo una idea. Tengo una idea, entonces, agencia. Entonces, bueno, así aparece. Y pues porque además la agencia nace de eso, de una idea. Y creo que es de donde nace todo proyecto, todo sueño, toda empresa, toda marca, de una pequeña idea. Vane, más o menos la agencia tiene alrededor de un año de funcionamiento, ayudando a emprendedores, a marcas a crecer en redes sociales, pero también quiénes hacen parte del equipo de Agency Vanessas. Exactamente. Sas. Sí, espera un segundo. Es con pausa. As click. Bueno, de la agencia hace parte dos diseñadoras gráficas, una estratega digital, un desarrollador de software, que es el que hace las páginas web, y un audiovisual. También, obviamente, hace parte Vanessa. Eso es un equipo súper grande que los van a estar ahí acompañando. Isa, si de pronto quiere crecer en redes sociales. Ya saben. Es que Isa es TikToker, entonces. Ay, Juan David, si ustedes vienen a la... Yo estaba acá todo el programa y yo, ay, tengo que hacer esto, que hacer aquello, a esta hora va a publicar. Pero no, volviendo al tema, Vane, ¿qué consejo le damos entonces a esos emprendedores que van a incursionar en todo el mundo digital? Yo creo que el consejo más importante es no autosabotearnos.
Es decir, no menospreciar nuestros conocimientos o no menospreciar las capacidades que nosotros tenemos. Muchas veces somos nosotros quienes dudamos de lo que somos capaces y no es como, ay, si seré bueno para eso, de verdad, si lo voy a hacer bien, será que si me lanzo. Y curiosamente, eso en lo que uno más duda es lo que los demás dicen, ay, lo haces súper bien, aprendí tanto de ti, ay, qué bacano. Entonces, el consejo es hacerlo y no dejarse llenar de miedos, porque es uno mismo el que se traba como en sus sueños, entonces hacerlo. Y aparte, como decía ahorita Vane, ahorita hay mucha competencia, hay muchas personas ofreciendo lo mismo, pero de pronto es eso que a usted le da miedo ofrecer, no sé, promocionar, pero eso es lo que va a marcar la diferencia, eso es lo que le va a gustar a esa persona, eso es lo que le va a abrir el voz a voz, que también es muy importante. Entonces, no les dé miedo, así como les dice Vane. Esa idea es la que tienen que, la que de pronto es la idea ganadora, ¿cierto? Exactamente, y no, aunque hay mucha competencia, para todo siempre hay. Porque como hay para los gustos los colores, como dicen por ahí, entonces a todo mundo le gusta algo diferente. Entonces, no llenarnos como de miedos y lanzarnos. Lo peor que puede pasar es que no funcione como nosotros queríamos o que sea un proceso lento, que es también eso, vivir el proceso. O sea, no puedes empezar hoy y pretender que ya para dentro de un mes, dentro de una semana, pues vas a tener resultados gigantes. Entonces, ah, bueno, yo quería que el resultado fuera para mañana, pero bueno. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Vane, por habernos acompañado hoy, por traernos este tema tan importante para todas las personas, no solamente para los emprendedores, sino para todas las personas que de pronto quieran crecer en redes sociales y de pronto en una próxima oportunidad también nos estás acompañando. No, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo por CCM y de hecho por haber estado acá, quería como darles también un regalito en un descuento, las personas que nos estén viendo en este momento en vivo o quienes lo vean ya por la página de Facebook, por YouTube y les interese por ejemplo el tema de la asesoría en redes sociales, me pueden seguir en Instagram y mandarme por ahí un mensajito de qué fue lo que más les gustó de la entrevista para saber que si estuvieron bien atentos, qué fue lo que más les gustó de la entrevista y por qué les gustaría tener la asesoría y tendrían un descuento. Así es, vea, regalitos para todos los televidentes de Conectados. Isa, rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales como Isabel Buitrago 11, así aparezco en todos lados. A mí me encuentran como FDavid26. Muchísimas gracias a todos los televidentes que estuvieron ahí conectados, pendientes, porque dentro de 8 días venimos con más sorpresitas, regalitos, temas de interés general, nuevas secciones y obviamente a pasar muy bueno en Conectados. ¡Chao, chao! ¡Chao!